Hasta el día de ayer, informó el director operativo de Protección Civil de Solidaridad, Lucio Salvador Arguea, se registraban en los límites de la ciudad dos incendios de tamaño moderado y que fueron controlados con facilidad. El primero, indicó el profesional de la Protección Civil, se registró en la zona de asentamientos irregulares, en la zona norponiente de la ciudad, cerca de la locación conocida como Cristo Rey, en donde por denuncia de una persona, Protección Civil acudió al lugar. En el sitio, informó Lucio Salvador, se encontraron con que se trataba del surgimiento de un nuevo asentamiento humano que se está preparando y que para desmontar la zona se está prendiendo fuego a la vegetación y después metiendo tractores y maquinaria para trazar brechas. Estos señores están quemando la selva, sí, y después tumbando lo que queda. Están notificando, están haciendo situaciones de calles. Encontramos un D7, el cual se encontraba ahí en el lugar, abriendo callejones. Y por otro lado estaban otras personas con motosierras tumbando árboles sin para hacer permiso. Una calle. Dicen que tenían permiso, no mostraron ningún permiso. Nosotros únicamente les notificamos que no pueden estar rompiendo la selva de esa forma, ¿no? Ya que posteriormente nosotros pasaremos nuestro reporte para que se apersone Profepa y haga lo correspondiente. Cerca de la zona habitacional de Villa de las Flores, que indicó el entrevistado, se dio en un espacio que las constructoras han establecido de forma irregular como su lugar de depósito de desechos, en donde sin saber la causa se prendió fuego que consumió los mencionados desechos. Desde Playa del Carmen, Notivisión.